Portal del Interior. El periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Segundo bloque de Mundo Agro, ya hemos visto algunas de las notas más destacadas de este importante evento organizado por Portal del Interior y Mutual Esportivo Belgrano de la Para. En, precisamente, el salón de actos de esta mutual se concretó la edición 2013 de Agromutual, por supuesto con la organización del licenciado Martín Vergese. Una de las firmas auspiciantes en este evento ha sido nuevamente San Cristóbal Seguros, que, dicho sea de paso, es una de las firmas que a la hora de brindar cobertura de seguros para productores agropecuarios que tienen eventos destacados a la hora de su producción e inversiones realmente muy importantes, han dicho presentes. De ese tema hablamos con René Abrate, responsable de San Cristóbal Seguros, quien habló precisamente de una de las distinciones otorgadas por esta compañía de seguros como reconocimiento a uno de los productores del año. De ese tema hablamos con René Abrate. Del 18 al 22 de septiembre, 66ª Expo Rural Jesús María. Caballos, granja, máquinas, bovinos y grandes momentos que compartiremos. Porque vos sos parte de la Expo. Porque la Expo se vive en familia. René Tomás Abrate, responsable de la compañía San Cristóbal Seguros aquí en la zona. Bueno, nuevamente uno de los principales sponsors de Agromutual. Exactamente. Otro año más que estamos acá presentes, en especial este año, ¿no es cierto?, que se dio un acontecimiento muy especial en el evento. Muy especial porque ustedes acaban de otorgar una distinción a uno de los expositores, en este caso, quien trajo la voz del productor en esta jornada. Claro, corresponde, ¿no es cierto?, al establecimiento Don Aladino, de la localidad de Marul, precisamente donde nosotros estamos afianzados, pues esta empresa desde años, ¿no es cierto?, que nos ha elegido a nosotros, San Cristóbal Seguro, como aseguradora oficial, ¿no es cierto?, y única en todo su establecimiento, ya sea acá en Marul, y como en Córdoba capital. Bien, en este caso estamos hablando del emprendimiento Don Aladino Sociedad Anónima, uno de los tambos más importantes del país, después de toda la inversión tecnológica que se ha hecho. Sí, sí, por supuesto. Nosotros desde los seguros de accidentes personales, ART, todos los vehículos de la empresa, todos los implementos y lo mismo toda la tecnología que se desarrolló en ese establecimiento. Nosotros antes de su inauguración hicimos todo el seguro integral del establecimiento completo. Bien, hablando de seguros, ¿el campo sigue apostando en este caso a los seguros San Cristóbal y de qué manera, con qué producto? Sí, sí, por supuesto, cada vez más, en mayor expansión, todos los establecimientos agropecuarios, todo lo que es la rama agropecuaria, así, todos los integrales agropecuarios, todo lo que es granizo para todas las cosechas, así que y sigue en expansión. Este año toda nuestra zona fue récord en la provincia de Córdoba como aseguradora en toda la cantidad de hectáreas aseguradas. Yo soy de Piamonte. De Brickman. De Alto de Chipián. ¿Cómo decidieron venir a San Francisco? Tuve la suerte de poder comparar otras realidades y San Francisco ofrece muy buena calidad de enseñanza. Me recomendaron mucho esta universidad. La ciudad es muy tranquila. Tenés un trato personalizado con los profes. En lo que es laboral, ofrece muchas alternativas. Que ustedes hayan decidido elegir a San Francisco para formarse es la verdad una gran alegría de todos. Hasta allí el testimonio de René Abrate, nos vamos a la pausa, la última en Mundo Agro. Ya volvemos para asomarnos a un interesante evento realizado en ámbitos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias denominado Circuito Agroalimentario. La pausa, ya volvemos.